Emmanuel Bermúdez y Javier Enrique Infante López fueron presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, señalados de estar implicados en el asesinato de Luis Felipe Portillo Cera el pasado 16 de enero en el barrio Gaitán. Portillo Cera recibió un impacto de bala en medio de un hurto a mano armada. La SIJIN de la policía hizo un operativo de allanamiento y capturó a los dos sujetos en viviendas de la Ciudadela 450 años. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y hurto agravado. Cámaras de seguridad ubicadas en el sector permitieron la identificación de tres sujetos que merodeaban a bordo de un taxi en el barrio donde la víctima se encontraba departiendo con varios amigos. El tercer sujeto aún no ha sido capturado. Emmanuel Bermúdez y Javier Enrique Infante López no aceptaron los cargos. Los hechos en los que resultó víctima Luis Felipe Portillo Cera, de 21 años, tuvieron lugar en la carrera 13 con calle 18 del barrio Gaitán a las 11:30 de la noche. Los videos y testimonios evidencian, según las autoridades, que Manuel Bermúdez habría sido quien accionó el arma de fuego, mientras que Javier Infante López sería el conductor del taxi.